Acrópolis, la famosa Acrópolis de Atenas. Vamos a ir a ver el Partenón, las cariátides y varias otras cosas. Aquí hay solamente restos, quiere decir que hay muy pocas cosas que están en su estado original o intactos o completos. Acabamos de ver una galería de restos, de estatuas. Como ven, aquí también hay restos por todos lados. O la cereza sobre el pastel, como pueden ver las cariátides, pero lamentablemente no se puede acceder de cerca porque está protegida. Obviamente hay una distancia de más o menos 40 metros desde donde estoy hacia el lugar preciso de las cariátides. Vamos a intentar hacer un zoom.
also a musician. What is the name of this instrument? Buzuki. Musuki. Buzuki. Buzuki. Exactly. Buzuki. Thank you very much. Eva Galistopoli. Thank you for the Have meeting. A nice day. Have a nice day. Pueden ver que estas dos celdas están comunicadas por esa ventana y ahí hay una puerta de más o menos 1,80 m. Ambas piezas tienen 3 metros por 3 metros cuadrados y 2,50 m de altura aproximadamente. Entonces estas son las famosas, esta es la famosa prisión de Sócrates. Decía, no tenía idea de que Sócrates había estado preso acá. A lo mejor por pensar mucho lo metieron preso, para que no pensara tanto, pero eso es peor.
porque al estar en prisión, claro, lo mejor que puede hacer un prisionero es justamente pensar. O a lo mejor se convirtió en filósofo después de que estuvo preso acá.